Yo no soy como tú, Clara. Yo no me quedo sin abogados. Así que dile a Bori que te estuvo pagando los abogados y después te lo dejó de pagar, según dicen, comentan, chismean, platican, que retome, por favor, esa gestión porque te dejó desamparada y desnuda en el medio de la calle. Es curioso, Panchi, te hablo a ti ahora. A ti que publicaste este ataque a mi persona. A ti que dices que yo no he hecho absolutamente nada. Yo te puedo decir que no he hecho porque me he ido hace 20 años. O te puedo decir que he hecho y el pueblo se lo ha dejado robar como los 5 contenedores que recogimos antes del COVID, que fue una convocatoria del programa en colaboración con la Fundación de Jóvenes Latinoamericanos y junto a la mayoría del exilio, jóvenes, opositores, activistas, recogimos 5 contenedores que el pueblo cubano se dejó robar por la dictadura. Allí terminó absolutamente toda gestión de mi parte para proveer algún tipo de ayuda material. ¿Tú sabes cuál es la mayor ayuda que yo le doy al pueblo cubano? El llamado a la libertad. El llamado a no conformarse como tú. El llamado a no resignarse como ustedes. El pueblo cubano merece mucho más. Merece mucho más que 100 dólares. Merece mucho más que vivir esperando que le caiga del cielo un patrocinador. Merece mucho más las niñas y los niños cubanos que prostituirse o buscarse un viejo para que los mantenga. Merecen mucho más los jóvenes de Cuba. Merecen libertad. Te voy a mostrar una calle del reparto eléctrico. Ya que tú vives ahí y no te has ido a ningún lugar porque además eres tan cobarde que no has sido capaz de enfrentar tu problema legal en Estados Unidos, quiero que veas esta calle del reparto eléctrico. Ya que tú dices que yo no hago nada, ayuda a esta gente aunque sea a faltar la calle, aunque sea con las pizzas las más duras de toda Cuba, que por lo menos ya que son tan duras, van a servir para rellenar los baches. Usted ve, usted está viendo esta foto. Tekashi 69 va a tener que ir a grabar, óigame, 16 videos en 16 provincias diferentes para tratar de ayudar a todos. Señores, hay una realidad aquí. Y es que el pueblo cubano no se tiró a las calles el 11 de julio pidiendo una limosna. El pueblo cubano no se tiró a las calles el 11 de julio pidiendo suban en los salarios, denos unos dólares, manden un artista, a un artista mequetrefe, delincuente, a que venga aquí a ayudarnos. El pueblo se tiró a las calles exigiendo el fin de la dictadura. La libertad, que es lo que quieren los cubanos. Esa libertad que vamos a conseguir, amén de que haya un grupo de cobardes, un grupo de gente arrastrada, un grupo de gente que aún colabora con la dictadura, incluso viviendo en libertad. Vamos a ser libres y ustedes van a tener que explicarle a Cuba Libre por qué fueron cómplices durante tanto tiempo. Hablando de esto de Bori, que también ha representado peloteros y ha movido peloteros. Digo yo, con todo esto del Team Acere, con todo esto de que curiosamente el Team Acere, ahora que no se llama Team Acere, se llamará Team 69, están tan involucrados en esta defensa a un ex convicto. Me pregunto, ya que Bori es
uno de los puntos de contacto con ambos temas, si a lo mejor el pelotero que se quedó, el del Team Acere que se quedó, el catcher de entrenamiento, que dijo que él no se quedaba por temas políticos, que la única razón por la que se quedó eran temas deportivos, me gustaría saber si detrás de ese movimiento, quizás, tal vez, a lo mejor, está Bori. Hay mucho que averiguar aquí, mucho. Pero yo, por suerte, tengo paciencia, mucha paciencia. Y por suerte, conmigo no han podido acabar. Así que seguiré buscando la contrapelusa de la contrapelusa. Y estoy seguro que la voy a encontrar. La he encontrado durante estos 7 años. ¿Tú crees que no la voy a encontrar en esta ocasión? Yo te digo que sí. Y cuando la encuentre, ¿sabes qué voy a hacer? Además de contártela, reírme de ustedes. Con mi sonrisa de Ardental Studio.